pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Estás loca. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». «Estás loca». Así respondió la iglesia a Rode cuando Pedro, libertado por un ángel, llamó a la puerta del lugar donde todos oraban para que fuese liberado. Pero qué curioso. Cuando esto ocurrió, de pronto pensaron que esto no podía ser. Es más, les parecía más posible que fuese un ángel que el propio Pedro. ¿Cómo es nuestra mente? Nos ponemos a orar deseando la liberación de las almas oprimidas, pero cuando nuestro raciocinio, nuestra propia mente, en su lógica, aparece, nos aleja del milagro. La primera barrera que ha de derribar nuestra oración es la de nuestra propia incredulidad y todos los conceptos mundanos y racionales que aún habitan en nuestros corazones. Santiago, en el capítulo 3, verso 15, nos dice que la sabiduría que no desciende de lo alto es animal y diabólica. No permitamos que nuestra mente ocupe delante de Dios el lugar destinado a nuestro corazón. La mente siempre quiere ser el protagonista de la película. No está dispuesta a humillarse, no acepta nada que ella no controle. Y ese es uno de los mayores enemigos y rivales de nuestra fe, nuestra propia mente. Dispongamos pues nuestro corazón y llevemos nuestros pensamientos cautivos en Cristo Jesús. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.